Y ahora vamos a hablar con un amigo que hoy se presenta en la Peña de los Chillados. Hablamos con Javier Mandatori. Javier, buenos días. Marco Zapata, Alejandro Prada, te saludan. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, amigos. ¿Cómo anda, Marquito? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Les contamos, Javier es el guitarrista y vocalista del grupo Quimera, que hoy se presenta en la Peña de los Chillados. Sí. En esta ocasión, esta noche, me voy a presentar solo, pero sí, o sea, Quimera, con el nombre Quimera adelante. Es una gran responsabilidad, como siempre, pero sí, vamos a presentarnos y vamos a invitar a un par de músicos amigos que vengan a sumarse para hacer una linda zapada en el escenario. ¿Qué tipo de música van a hacer? ¿Cuál es el género? Contá a la gente cuál es el género que ustedes tocan. Bueno, antes que nada, de que también le quería comentar a la gente que están todos invitados esta noche a la Peña de los Chillados Viaus, si lo quieren buscar en Instagram. Esta peña está organizada por los chicos de Corriente Más Cerca, que es una organización sin fines de lucro, lo cual toda la ganancia de la peña va a ir dirigido a gente y a chicos para ayudar a chicos de Corrientes, de todas las localidades de Corrientes. La verdad que el laburo que hacen los chicos de Corrientes Más Cerca está muy bueno y me encantaría bueno, que el público se sume y que vaya a pasarla bien, a disfrutar buena música, a conocer un poco de la cultura correntina que es tan nutrida y de paso ayudan, que eso es fundamental. Y volviendo a tu pregunta, mira, habitualmente cuando voy así, porque la verdad que los chicos de Corriente Más Cerca son todos amigos, y siempre que me invitan a este tipo de eventos, a este tipo de fiestas, porque son unas fiestas realmente, me gusta ir. Yo soy catamarqueño, debo aclarar, ¿no? Pero tengo un gran, mi mujer es correntina y ¿Sos tengo un gran amigo. correntino, catamarqueño y correntino por adopción? Sí, definitivamente. Obviamente mi corazón es norteño, pero realmente la gente de Corrientes siempre me ha abierto los brazos y bueno, y la verdad que les tengo un gran cariño. Y te volví a decir, los chicos de Corrientes Más Cerca son grandes amigos, entonces siempre me gusta ir a dar mi granito de arena, que bueno, como artista y como músico es lo que puedo aportar, ¿no? Así que vamos a estar tocando un repertorio bastante variado. Con todo el respeto del mundo, este catamarqueño va a hacer un par de chamamés. Y fuera de esto, vamos a hacer varias canciones, samba, chacarera. Bueno, la verdad que bastante variado. No tengo en la cabeza todavía el repertorio, porque normalmente me gusta verlo ahí en el momento, pero vamos a hacer que de todo un poquito, cosa que nos divertamos todos. Estás muteado, Alejandro. Sí, ¿cómo estás, Aleja? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ahí te escuchas. Mi pregunta es, vos, ante cada presentación tuya, aclarás que sos catamarqueño, o sea, tenés que al público que te esté escuchando, ¿no? O sea, por tocar chamamé, hay que aclarar que no sos correntino. O sea, ¿esa cuestión existe, está presente o es algo que vos simplemente lo decís para bromear? No, no, lo hago en forma de chiste, ¿no? Aparte, francamente, acá no es una cuestión geográfica, acá la cuestión es que si por más de que mañana gente, como te vuelvo a decir, gente amiga, gente que conozco, que realmente sé que le están poniendo cuerpo a muchas cosas, son formoseños, chaqueños, jujeños, de donde sean, y puedo aportar, me gusta aportar, desde mi lado de artista y me gusta que por ahí lo poco mucho que uno haga sirva, sume, sirva para convocar gente, para que la gente también se dé cuenta que no solo es poner plata o por ahí solamente poner plata o estar en algún lado o hacer una aparición esporádica no sirva para ayudar, ¿no? Y que también no tan solo ayudar es, digamos, es poder seguir a divertirse, es poder ir a pasarla bien, es darse cuenta que
conocer mucha gente de otros lugares, de otras provincias, que tienen organizaciones como esta y que están tratando de sacar y ayudar a gente que lo necesita. Y bueno, no hay mejor excusa para divertirse que ayudar ayudar al otro, ¿no? Para los que no saben, uno entra a las redes de Javier. Javier participó en La Voz Argentina, fue el Team Sole. ¿La gente te reconoce en la calle o cuando vas a algún show te dicen, ah, yo te vi en La Voz Argentina? ¿Te reconocen? Algunas veces sí, otras veces no. O sea, esto es así. En ese momento tuve una exposición muy grande y la verdad que por un periodo de tiempo sí había un reconocimiento, fundamentalmente en el interior. Posterior al programa fui a tocar a mi provincia un par de veces, la Sole me invitó a tocar con ella también, y bueno, esto obviamente te da cierta relevancia donde vas, ¿no? Porque la Sole es una figura internacional. Así que en cierto punto hubo un reconocimiento de la gente. Y más allá de que vas a estar bien con los chicos allí en La Peña, ¿qué presentaciones tenés, ya sea vos como solista o con el grupo? ¿Ya tenés fechas para las próximas semanas o para los meses de enero y febrero? Sí, yo tengo un proyecto hace varios años que justamente con este nombre estamos invocando, que es Quimera, Quimera Folklore, para el que nos quiera seguir, quimera.argentina en Instagram. Uh-huh. Y sí, tenemos varias fechas ahora para el fin del 9. Estamos cerrando el año en una gira por provincia de Buenos Aires. Ahora tenemos que definir bien algunas cuestiones de horario y detalles, pero estaríamos por Villegas, Sierra de la Ventana, Lincoln y otras localidades de ahí, de esta zona de provincia. Justamente teníamos propuestas para tocar en el Festival de la Doma en el sur de Corrientes para esta misma fecha, pero por cuestiones de fuerza mayor se suspendió, así que nos quedamos acá para esta zona. Y después de enero y febrero, sí, tenemos apalabradas varias fechas, tenemos que estar firmando dentro de poco, supongo que para mediados de diciembre ya tendremos confirmación de la girita de enero. Buenísimo, Javier, te agradecemos estos minutitos, te dejamos que sigas descansando y preparándote para esta noche. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias a todos ustedes, de verdad, por difundir este tipo de acciones, por difundir y publicitar estos movimientos que la verdad que son muy positivos y muy buenos. Y bueno, quiero reiterar la invitación hoy a la peña de los Chillao Yaus. Dale. Estoy leyendo acá el flyer, va a estar el Gurí del Monte, va a estar quien les habla, dúo Samón Queller y Cumbia Like. Parece que vamos a cerrar con cumbión en toda la noche. Así que hoy, Rodríguez Peña 1224. Los esperamos a todos, me nací con ganas de divertirse y con la cabeza que ustedes se divierten y de paso nosotros ayudamos. Así que vénganse que están invitados. Gracias. Allí vamos a estar. Te deseamos muchos éxitos y bueno, muchas gracias por atendernos nuevamente. Un gran abrazo. Te mando un abrazo. Era Javier Mandatori, vocalista y guitarrista del grupo Quimera Argentina, que hoy va a estar tocando solo ahí, en como él dijo, en la peña de los Chillao Yaus, desde las 21 horas. Así que vayan con ganas de divertirse, que la van a pasar bárbaro. Y, por supuesto, como él dijo, con lo recaudado para ayudar a gente que lo necesita.